Y muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevos. De nuevos. Un día más seguimos vivos, un día más seguimos vivos, y eso es lo más importante. Es que estoy un poco incómodo porque, como llevo ya 2 días con dolor de cuello, encima hoy me he ido a jugar al pádel como un low y estoy peor que ayer. Ayer ya estaba medio recuperado y hoy ya estoy otra vez chungo. Así que por eso estoy así un poco desconcentradillo, estoy la cabeza así siempre apoyada, porque si no empieza a doler y no puede ser. Bueno, me duele ya de por sí, pero así me duele menos. Así que vamos a ver cómo se da. A lo mejor nos matan, porque como estoy así flojucho. Vamos rápidamente a hacer el tier 5. Parece que se ve, parece que se oye. Hostia. ¿Y la pala? ¿Dónde está la pala? ¿Nuestra pala? De repente, ¿por qué no tengo pala? Pues no tengo ni idea de dónde está, la verdad. Así que, bueno, pues no tenemos pala. No tenemos pala. Yo me he venido. A lo mejor que la hemos metido aquí, puede ser. Bueno, teníamos otra caja, ¿no? Por aquí cerca. ¿Dónde estaba la otra? ¿A qué distancia está? Vamos un momentino. No voy a coger ni la moto, ¿eh? Porque está aquí al lado. Creo que la habremos dejado en la caja. Es que seguramente la vamos a necesitar. Por eso la quiero recuperar. Está aquí, es detrás de la movida y ya está. Ah, no, es detrás del edificio. Bueno, mira que hemos empezado la misión directamente, pero las cagaditas, tío, las cagaditas. A ver, quiero mi pala. ¿En serio? Mira, aquí está. Tío, no podemos ir sin la pala porque la vamos a usar. Pues venga, Chubby Tower, ese pedazo de edificio que tenemos ahí enfrente, que nos va a costar un montón, nos va a costar no solo de esfuerzo, sino de tiempo sobre todo, ¿no? Y de material, de las flechas. Fíjate, es que es tier 6, ¿eh? No es tier 5, al final es tier 6. Tier 6, lo digo siempre, al final no te estás haciendo. No he pasado por el tier 5, porque la otra misión de tier 5 era de 6 también. Hostia, vaya rascón, ¿no? ¡Vamos, hombre! Pero. ¿En serio, tío? ¿Esto pertenece al POI? Pues hemos perdido aquí cosas. No sé lo que había. Pero, tío, que me digas que esto pertenece al POI, esta tierra, tío. A ver, necesito madera ahora encima, porque claro. Oh, tío, todo mal. Empezamos mal. Perdemos tiempo en recuperar la pala. Ponemos la movida y desaparece, tío. De verdad, por favor. Tengo que acostumbrarme a poner las cajas una vez empezada la misión. Venga, y las coloco como el culo, eh. Me está dando el universo muchas señales de tal vez no sería bueno no hacerla. Venga, vamos allá. Vamos a intentar hacerla rapidillo. Pasa que con sigilo no se puede ir rapidillo, que es la movida. No se va a hacer de día. Muy mal todo, ¿eh? Muy mal todo. No, no me está dando ninguna buena señal. Creo que vamos a morir, ¿eh? Creo que vamos a morir. Ya lo voy avisando. Creo que muy probablemente vamos a morir en esta misión. Oh,
Porque me noto torpón, no es uno de estos días en los que te notas efectivo y ágil y... No, me noto torpón y el juego me está dando señales. O sea, yo lo veo claro. Y más de día, muy mal todo, muy mal todo, ¿eh? Es que de día no tenemos el mismo power. Estas misiones tan largas... Para aquí arriba, ¿no? Aquí hay un notas. A lo mejor tenemos que huir, ¿eh? Tenemos ahí cinco y aquí tres. Y esos tres está claro que están aquí arriba. He escuchado a alguien moverse. He escuchado a alguien moverse. Uf, van a estar todos escondidos. Ah, no, mira, ahí hay gente. De perra. Será feral, ¿eh? Si no es feral, muere. A ver, las flechitas y eso hay que ir recogiéndolas porque si no... Si no recogemos la flecha, nos vamos a quedar sin flechas muy rápido, porque seguro que hay más de 127 zombies, muy probablemente en esta misión haya más de 127 zombies. Ese es un feral y ese es otro feral. Pero claro, yo quiero mis flechas. Yo quiero mis flechas. Quiero mis fucking flechas, tío. Oh, y encima aquí hay otro. Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso y lo noto, tío. Que el juego decide que romper cosas no es suficiente para despertar a un zombie. Mogollón de luz, tío. Mira, mira, nos da tiempo, nos da tiempo. Corre. Bien, 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 bien. ¿Cuál es el problema de esta misión? Que tenemos que hacer esto 100 veces. ¿Vale? Bueno. ¿En serio, tío? Más la flecha ahí todo gratuitamente. Bueno, mira, por lo menos no se ha roto. Vale. Pues los zombies de aquí han caído todos. Aquí dentro supuestamente no debería haber. Hay un camino. No sé si este es el camino, puede ser que sí, pero hay un camino. Se han despawneado los que estaban al principio. Bueno, se han despawneado, han desaparecido del radar. Además, este edificio tiene pinta de que es laberíntico, el hijo de perra. Mira, otro sitio por el que podemos tirar. Es que tier 6, yo creo que no estamos todavía preparados para un tier 6, ¿eh? Esa es la realidad. Por aquí también podemos ir, o sea que entonces no va a ser por... No va a ser por las trampillas. Así que vamos a hacer las trampillas, venga. No va a ser por las trampillas, va a ser... sí, ¿eh? Bueno, es que como pueden bloquear donde ellos quieran... Aquí hay dos. Aquí hay dos zombies, ¿no? Eso es Spider también, ¿eh? No le da la cabeza, ¿verdad? Ese ha sido el fucking problema. El fucking problema, ¿eh? Es que no le hemos dado la que pese. Bien, bien. Flechita, la flechita. Que me deis la flechita. Eso siempre.
No me mola entrar en sitios. No me mola entrar en sitios sin sigilo. Ah, bueno, esto es aquí. Ah, mira. Anda, no me he dado cuenta yo de... Pues he pasado al lado y la he visto, pero no la he visto al mismo tiempo, ¿no? Podríamos decir. Vale, hemos dicho que aquí había otra trampilla. Veamos. Son irradiados. Es que todos son irradiados ya, ¿eh? Tengo que encontrar una ciudad en el bosque, tío, para no... Para no tener que hacer tier 5, que son tier 6, tío. Porque, joder, a ver, el juego te pone un progreso por algo, ¿no? Por ahí hay algo. Pero, vamos a ver qué hay por aquí. Esto es el otro lado, ¿no? Esto por donde hemos venido, claro. Menos flechas, este. Hostia, es que este edificio... Este edificio es un fucking laberinto, ¿eh? Mira dónde damos. Claro, encima por aquí no podemos salir. Uf, no me está gustando. O sea, me está pareciendo un poi muy guapo, pero no me están gustando las sensaciones. Sensaciones estas de... Voy a tener... Seguramente no podamos cumplir la misión, porque nos den las 9 y pico. Y claro, yo tengo que currar, tío, y por mucho que... Prefiero fallar una misión, pero estar descansado para el curro, que hacer una misión. Tenemos ahí dos perráncanos. Se ha despertado, no sabemos por qué. Sería su momento de despertarse, ¿no? Oye, que toca. Hay otro más. Ah, pues mira, tal vez sean estos los que antes nos marcaba en el radar como que estaban arriba. Puede ser, ¿no? Dadme. ¡Oh, de coche! ¿Cuánto estamos? 75, nos quedan 25. Mola, mola. Vale, por aquí ya está todo visto. O sea, ya toca obligatoriamente subir por las escaleras. Es decir, pero no es un zombie de aquí, ¿a que no? Claro. Es decir, pues, es un zombie de fuera el que nos ha escuchado. Vale, las escaleras están... Sí, que me habéis escuchado, que sois muy cansinos. Por aquí. A ver si me alejo lo suficiente del suelo para que dejen de escucharme los castañas de abajo. Vale, pues empezamos. Primer piso. ¿Qué me ofreces? Me ofreces una puerta por ahí y otra por aquí. Uf. Podría haber un hijo de perra perfectamente. Me parece. Bueno, se me despiertan las castañas, tío. Pues baja, baja. Si te despiertas, baja. ¿Dónde está la...? Aquí era, ¿no? ¿Por dónde era, tío? Esta es la entrada, tío. Que no entiendo muy bien para qué te hace romper. O sea, esa trampita de qué sirve. No sirve de nada, porque te caes a un sitio donde no hay zombies, porque vienes de ahí. Se presupone que tú has limpiado, ¿no? Se presupone. Vamos a ver qué es esto, a ver si estabas en un cuarto de baño.
Mira, esto se tarda menos en hacer. Me va a dar luego la sensación de tengo que volver porque me queda otro camino. Vale. Ahora sí. Tenemos al hijo de perra. Escuchas algo, pero no sabes dónde, amigo. ¿Verdad? Manía con esconderse de la gente. Menos mal. Vale, ahí tenemos otro. Venga, venga. Malditas puertas que se abren para el otro lado. Vale, aquí no hay nadie. Pero me está marcando que por aquí cerca sí que hay hijos de perra. Y obviamente ahora yo ya no me fío de esta mierda. Se rompe. No, ¿no? Vale, pues cópiame. Esta luz, tío, esta luz no me gusta, ¿eh? ¡Ey, niña, conmemoras! Es que estoy todo tenso, porque no me está dando buena espina nada. Nada, o sea, nada de lo que hago ahora mismo me está dando buena espina. O sea, creo que sé que voy a morir en esta misión. ¿Dónde coño están todos esos puntos rojos, tío? ¿Están en el techo escondidos? No puedes morir, que no puedo morir. Si puedo morir, puedo morir perfectamente, ya lo sabes. Lo noto en el aire. Como dirían. Como lo dirían en el Señor de los Anillos, tío. Lo noto en el aire. Hasta más a veces. Lo noto en la lluvia. El élfico que a mí me suena así. Lo noto en la lluvia. A ver, las piedras me las voy a quedar porque me pueden servir. Le he dado a la S, amigo. Pinturas que tampoco quiero, la verdad. Vale. Caja de cartón. Bueno, ¿dónde están los puntos rojos, tío? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos rojos. Pero, ¿me obligas a ir para acá? ¿No? Se terminaba la serie y eso no puede ser. No se termina la serie. Esto no es permadez, ¿eh? Esto no es permadez. Yo ya he muerto una vez. Al principio del todo, cuando me puse a hacer el gamba. Hostia, voy a probar la build esta, a ver qué tal funciona en un tier 4. Y todavía la build no estaba terminada. ¿Y atrás qué hay? Vamos, que se puede convertir en permadez perfectamente también, ¿eh? Esa muerte fue... Una típica muerte de voy sobrado. Venga, voy a probar, tío. Tío, aquí si hay algo, es que hay algo escondido. A ver. Que nos acaban de regalar un dron robótico de color verde. Ni más ni menos. Hostia, chaval. Lo que pasa es que el dron robótico... O sea, mola mucho haberlo conseguido, desde luego. O sea, me encanta, pero... No, para la misión no sirve, ¿eh? Porque todo lo contrario, no, nos vende. El dron robótico nos vende. ¿Este qué poi es? El edificio tumbado. No, este es el Chubby Towers, este que es un edificio megatocho. Como de casas. Por aquí, por acá. Estoy escuchando a gente para aquí, tío, pero no sé cómo acceder a ellos. A ver, no hay más camino. Había otro camino, ¿no? No, no hay más camino. Ah, mira, porque se comunicará con esta puerta, ¿verdad? Muy probablemente. Va. Sí, esta puerta, ya lo veréis. Vale.
Omor. ¿Dónde vienes tú? ¿Eh? ¿Omor? ¿Cómo puede haber venido por mi espaldiña, tío? Si yo ya he recorrido toda la parte de abajo, no había nada más. ¿Y? ¿Por el hueco? ¿Por qué hueco? ¿Por este hueco? Pero si no le he visto salir por ningún lado. No me está gustando nada, ¿eh? En la escalera. Por el hueco de la escalera. Pero claro, pues lo mismo digo. Pero si se ha tirado por el hueco de la escalera, tiene que haber salido de algún lugar, ¿no? ¿De dónde ha salido, tío? Si de esta planta estaban todas las puertas abiertas ya. O sea, no... No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, obviamente ahora ya sí, porque han accedido a... ¿Ves? Y ese de dónde sale ahora de repente. Ahora estudiamos. Ese nota, si se supone que viene de abajo, ¿no? O sea, viene de arriba, perdón. Explota, ¿eh? No me vas a dar la flecha, ¿verdad? Este viene de aquí, ¿no? ¿De aquí de dónde? Ah, mira, de ahí. Ah, vale. Vale, ese hueco es el que dices tú, ¿no? Vale, sí, comprendo. Está saliendo de las carreras, sí, vale. Es que ese hueco no lo había visto. Ese hueco no lo había visto, lo reconozco. Pero eso me ha extrañado, digo, ¿de dónde viene? Y es porque se ha tirado por aquí cuando yo estaba por ahí dentro, claro. Viene de un piso más arriba, ¿eh? Ah, mira, hoy están todos despiertos y tranquilos. Oh, pues si son zombies normales. Aprovechemos. Esto sigue viva, ¿eh? Quédate ahí. ¡Ah! Demasiado pronto. ¿Qué ventana más buena te has regalado? Pues sí, porque ellos han roto la puerta. Lo que pasa es que luego se han aburrido. Se han aburrido y me han dejado la posibilidad. Ahora lo que voy a seguir es el camino. Pues acaba de caer otro, creo. Acaba de caer otro, pero no lo voy a ir a buscar. Yo lo siento. Yo voy a avanzar y ese tío que me busque luego ya si quiere él. Vale, se supone que tengo que tirar por aquí. Que las flechas las voy a perder, las de esa gente, tío, si no me doy prisa. Mira lo que tenemos ahí. Mira qué regalito. ¡Oh! No, mira lo que tenemos ahí. Dos veces. A ver, escóndete aquí. Espérate, si tenemos ahí unos zapatos. A ver, tal vez sería mejor matar primero a este. Lo que pasa es que no sé si le... voy a matar. Pocas flechas de acero tenemos, ¿eh? Allí hay otro. Explota si quieres, amigo. ¿Por qué he fallado ahí? No lo sé. Eso es un irradiado hawaiano. ¡Joder! ¿Cómo estoy de paquetón? Sí, creo que ha muerto. Vale, quedan todavía... Acaba de sonar algo como si hubiera caído una flecha, ¿no? Mira, ahí hay otro. Ese es normal. Vale.
A mis flechas. Me está gustando, no me está... A ver, no debería ser una misión difícil por una... ¿Ves? Ahí está la flecha. Por una razón muy sencilla, porque son habitaciones, o sea, no es campo abierto, y eso siempre ayuda. Pero... No devuelve la flecha, hija de Perry. Y además, las flechas no es de las municiones que más veces te encuentras, ¿no? Te encuentras más fácilmente... O saetas, mejor dicho, ¿no? Te encuentras más fácilmente balas que saetas. Irradiado. Maldita sea, tío. Murió por lo menos. Estamos en la primera planta y llevamos ya 20 minutos jugando, ¿eh? Aquí ya, por ejemplo, contra irradiado ya con el machete no hacemos nada, ¿eh? O sea, si nos pillan con ruido, es que vamos, no tenemos nada que hacer. Vamos ahí a uno. Encima tiene la cabeza metida, mi Kevin. Espérate. Ahí soltando mogollón de bolsas. Bueno, te... Directamente con una de acero y ya está. Aunque joder, no la devuelven prácticamente nunca, ¿eh? ¡Ey, Lord Supremo! ¿Te está gustando el Poi? ¡Ey, señor Doom! Gracias por pasarte. A ver, el Poi está guapo, pero... Y nos ha regalado un dron, ya solo por eso. Pero... Digo, no me da buena espina, tío. No por nada en concreto, sino por... Porque, no sé, son de estas sensaciones a veces que tienes de... no sé por qué, pero creo que me van a matar. Por muy bien que lo haga. Mal, es un Poi muy grande, no nos va a dar tiempo a hacerlo entero. Me puedo hacer el esfuerzo, pero... Yo mañana tengo que encima ir al médico, ¿sí? Aparte de currar. Levantarme a las 6 de la mañana. Cuando el mundo no es mundo todavía. Ahí tiene que haber un tontaina. Si no, ya lo veréis. ¿Irradiado? No. Tengo un dron nuevo, sí. Lo que pasa es que para la build de asesino el dron es muy inútil. El dron, a ver, tiene su utilidad, ¿no? Porque es un inventario que te persigue. Pero... Pero es más para... Bajo mi punto de vista, es más para una build de melee activa, ¿no? De melee de pegarte de leches con los zombies, de ir pegando a... Porque va haciendo ruido y te va todo el rato ahí avisando de cosas. Entonces, para la build de asesino te vende y no lo puedes usar. Madre mía, tengo un lío ya. Con el Poi. Yo creo que nos hemos quedado para aquí cosas para aquí atrás, ¿eh? A ver, ¿por qué de repente ahora me quites mi misión? A ver, nosotros hemos venido. ¿Por dónde hemos venido? Una flecha. Nosotros hemos venido por... No son dos cocinas, puede ser, y me estoy rayando. Sí, ¿no? Yo creo que doy aquí ahora, a este lado. Oh, ya me está diciendo los cascos que... Sí, mira, hemos dado a este lado. Vale, pues entonces en principio... Yo no sé si aquello lo hemos recorrido. Es que esto es tan grande, tío, que nunca lo tienes claro. Hace ruido y a ti te asusta. Que con la build de esto te... Cuidado que vienen zombies. Y es como, cabrullo, pero que estoy en sigilo. Pero supuestamente tengo que subir, ¿no? Yo creo que me faltan habitaciones por ver, ¿eh? Estoy intentando seguir el orden, pero es un edificio tan grande.
uno allí enfrente. Vamos. A que estará abajo, ¿no? Ah, mira. Amigo. Claro, por eso me estaba señalando para allá. ¿Tú eres de la misión? Sí, ¿no? Vale, ahí llegaríamos a las habitaciones que he dicho yo. Pues eso, de... Creo que me faltan cosas. A ver. Lo malo es que... Estamos recogiendo mogollón de cosas inútiles. Que voy a terminar tirando. De hecho, esto es que no lo quiero, tío. Y el problema de este tipo de pois es que como va subiendo, cada vez está más lejos el suelo. Cada vez está más lejos la moto, por supuesto. Aquí hay un camino. Es que esto es un laberinto, tío. Es que... ¿Dónde está la moto? Esto es un jodido laberinto, tío. Es un jodido laberinto, tío. A ver, el dron, métemelo en la moto ya directamente. Por si acaso, ¿no? Vale, ¿de dónde venimos? Es que no tengo ni idea de dónde venimos, tío. A ver, esto era, entrábamos por aquí, cruzábamos a ras y veníamos por aquí. ¿Vale? Subimos. Es que, por ejemplo, ahí, yo a mí no me suena haber llegado hasta allí, pero bueno. Vamos por aquí. Por aquí, y obligatoriamente me tengo que tirar por aquí. Venimos para acá y hacemos esto. Esto de... ¡Eh! No hemos recogido las movidas. Porque me he ido en la otra dirección, ¿no? Sí, me he ido en la otra dirección, claro. A ver, nosotros tenemos esto de aquí. Pero es que podemos también... Hemos hecho todas estas habitaciones, ¿no? Es que me hago la picha un lío, tío. Ya lo hemos visto todo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Y aquí volvemos aquí de nuevo. Vale. Esta cocina también la hemos visto. No, mira, esta cocina no la hemos visto, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Porque es por donde primero hemos pasado. De hecho, es que juraría que acabo de lootear esta cocina. Exactamente igual. O sea, que será una cocina de otro... De otro edificio, ¿cierto? Hace ruido a mí. Bueno, yo me quedo en las sombras, en silencio. Tú sí, pero el dron es un mamón. Bueno, se le puede poner que se calle, ¿no? Creo. A ver, se supone que yo le tendría que tirar para acá, ¿no? Sí. Vale, llegamos aquí. Sí, voy sin silencio ahora para ver si se. Por si falta algo. Pues que se despierten, ¿no? A todo. Ah, mira, esto no lo vamos. Ah, yo creo que los que suenan no tienen. No son del POI. Por si acaso. Vamos a ver, el castaña este que está para aquí sonando. Este nos da la misión, por ejemplo, ¿ves? Este es un invitado de estos que dice, vamos a ver, ¿no tengo yo suficiente ya para que me tengas que venir a tocar los webens? A ver, yo creo que el camino bueno es por allí, ¿eh? Pero supongo que hay que revisar esto también. Uy, ya tenemos hambre. Porque esta es la planta de donde venimos, ¿no? Entonces habrá que hacer la planta entera, digo yo, ¿no? Lo mejor en vez de ir por la misma planta es intentar bajar. A ver si aquí abajo... Parece que por aquí no hay zombies, ¿no? Es una planta vacía.
Eso lo hacen para que digas, hostia, no hay zombies, hostia, no hay zombies, y verás cómo al final los hay. ¿Ves? Hostia, no hay zombies. Yo creo que esta planta no tiene zombies. Ya. Seguro. ¿Ves? No hay zombies, no hay zombies. Vale, y esto es donde estaban. Ah, mira, esto es donde estábamos antes, vale. Están ahí fuera los castañas. Espérate, los vamos a matar, tío, porque me están todo el rato rayando. Hay otro por ahí. Estoy aquí, amigo. Bueno. Ah, si no vienes a la primera, yo continúo con mis cosas. Vale, siguiente planta. ¿Dónde? ¿Por dónde era? Dios, es que esto es un puñetero lío que te cagas. ¿Dónde era la planta? Esto es un sinsentido. Esto es de un fucking sinsentido. ¿Dónde se subía? ¿Miguel? ¿Por aquí? Mira, aquí está el otro tonto de las narices. Amigo, estoy aquí. Aquí, mira. Espérate, que está ahí, que está ahí. Lo tenemos a mano. A ver, este tío es que lo voy a matar con la pistola. ¿Cómo voló? Venga, sigamos que... Cuidado. Vale, dijimos que... Eso de abajo está todo visto ya. Y como había dicho, pues seguramente la continuación es por aquí. Y efectivamente es por aquí. ¿Por qué no puedo pasar si está roto, tío? ¡Está roto! ¿Dónde está? Aquí, coño. He ido a la pared contraria. ¡Hombre! Es que ya es casi que el zombie mínimo ya es irradiado, ¿no? Podríamos decir. ¡Tú! ¿Qué dejas ahí, tío? Hay dos. Pues le trinco al otro a ver si puedo. Bueno, y se da 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zombies, claro que sí. ¿Por qué no, no? Me ha escuchado cargar, yo creo. El capullo. Pero, tío, ¿queréis dejar de moveros de un lado para otro? Hay otro. El problema es que para allá también hay peña. Vale, queda uno. El tío no para de moverse de un lado para otro. Me voy a refugiar aquí, ¿eh? Me voy a refugiar porque necesito las flechas y espacio, sobre todo. Venid para acá si queréis. Venga. ¿Habéis oído algo? ¿No sabéis dónde? El nota se va, porque él es así. Él es así, le gusta irse. Vale. Quedan tres para allá y dos por este lado, pero por este lado... De hecho es que ahí puede haber uno perfectamente.
otro y no hay uno. ¿Hay uno aquí? Decía yo, digo, qué raro que no haya aquí uno, porque me señalaba claramente ahí. O sea, como somos una sombra, ni se ha dado cuenta de que hemos entrado. Estamos en su fucking cara. Y nada, nada, no se ha dado cuenta. Vale, por aquí nada. Vamos a abrir esa puerta. A ver si podemos trincarle desde el otro lado. Efectivamente. Vale. Se nota que esos no son muy duros porque siempre suelen caer a la primera, ¿eh? Son los irradiados más débiles, casi diría. A ver. Mete toda esta mierda, tío. Ahí, ahí. De hecho, tómate un cafelito. Que no es que necesitemos nosotros mucho la estamina, pero... pero bueno. Pero aquí no hay nada más, ¿no? ¡Uf! Muy duro esto, ¿eh? Este es el tercer piso y creo que son 7 o algo así. Creo que son 7. Luego cuando salgamos otra vez, si nos acordamos y los contamos. Mira. Un hijo de perra hiper peligroso. Ese te machaca de una, prácticamente, con nuestra armadura. Vale, me señala otro, pero tiene pinta de que ya no es aquí, ¿no? Bien, bien, flechitas, flechitas. Lo he intentado, lo he intentado. Yo lo he intentado. A la flecha, por supuesto, no la vamos a recuperar, ¿verdad? Suena, pero yo creo que es arriba, ¿no? Por aquí me queda algo por ver. No, ¿no? Cocina la hemos looteado. Sí. Hay dos zombies, pero tienen que estar en la planta de arriba. Porque yo creo que esta planta ya... bueno, por lo menos este trozo ya lo hemos recorrido. Entonces, venga, vamos a avanzar y nos los encontraremos, digo yo. Sí, mira. Están aquí. Están aquí clarísimamente, ¿verdad? Mira, ahí hay el que está dormido y el que está despierto. No, de verdad que le estoy dando. Ya, chaval. Siento, pero venía muy directo, amigo. Creo que no nos había visto, pero venía muy directo. Venía muy directo en nota. Y yo a mí, la gente que viene tan directa, noto su agresividad. A ver, mis flechas. Y la que he fallado no estará por aquí, no, mírase. Sí está. Sí está. Vamos, no dudéis en que nos vamos a quedar sin flechas antes de que se termine la misión. Eso, vamos. Pues claro. Eso está clarísimo. Está clarinete. Y encima me está diciendo el... me está diciendo el casco que esto es el...
escucha? Sí, se escucha. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? A ver, aquí ya lo hemos visto todo, ¿no? Vale, tiene que haber zombies ahí dentro, ¿no? Creo que eso está muy claro también. Esta era una mindundi, se podía matar así fácil. Aquí no hay nadie. En la de al lado. Se me acaba de bajar el volumen. Sí, se me ha bajado, ¿eh? Yo creo que ha sido porque como cuando detecta que se va quedando sin batería, va bajando el volumen. A ver, la arena tirada. Las piedras no las estoy usando de momento, ¿eh? Así que yo creo que vamos a ir encontrando más. Desguázame esta mierda, tío. Aquí sí tiene que haber uno. Bueno, está bien que mueran de dos porque este es duro, ¿eh? Y encima tiene armadura, o sea que no es un rival de estos que el juego diga, te regalo la muerte, no. No, no, no. Venga. Vale, por ahí parece ser que, bueno, no, a lo mejor no, ¿no? No, porque está rota la escalera, decía, a lo mejor este era el camino, pero no. Este no es el fucking camino, tenemos que ir por el ascensor. Vale, debería ir otra vez a la moto, ¿Cómo? Trincarle la cabeza, porque si no, por mucha de ser Vulture que tengas, pues estos tíos, mira, es una trampita que no hemos activado en ningún momento, nos los hubiéramos terminado encontrando muy probablemente y hubiéramos caído en la trampa, pero sin que nos afectara, claro, como están silenciosos. A ver, que nos acordemos aquí en la rampita, ¿vale? Ahí arriba. Del tirón. Todo, es que ni me lo pienso. Vale, tenemos que subir, hemos dicho que allí. Ahí arriba. Entonces, creo que bloque y high, ¿no? Perfecto. ¿De dónde veníamos? De aquí, ¿no? Sí, este es el ascensor. Realmente podríamos ir para arriba si quisiéramos. Sigue siendo la planta 3, creo. Hostia, no hemos mirado cuántas plantas eran. Esperamos que son 6 o 7, ¿eh? No dudéis de que son 6 o 7. Vale, esa puerta está chapada y esto tampoco comunica con nada, ¿no? Ah, mira, por aquí, ¿eh? ¿Esta ventana? No me digas que eso es un camino. Camino secreto.
Vamos a ver dónde nos lleva. No sé, para aquí, yo qué sé, o el típico, típica mochilita o... ¿Este camino es camino? ¿En serio? Pues joder, está muy oculto, ¿eh? ¿Por qué? Porque me ha llamado mucho la atención la ventana, pero... A ver. ¿O sea, no hay zombies aquí arriba o qué? ¿Tienes abierto ese servidor para entrar a hacer la maldad? No, no, este no lo... Este no está abierto, este no está abierto. Cuando juego single... Lo dejo todo cerradito para que no entre nadie a tocarme la moral. Pues ya tengo suficiente con las mamadas que me hace el juego, con las jugarretas, con las estratagemas. Que a ver, si te tomas la misión así con calma, como estoy haciendo yo, obviamente la vamos a poder hacer fácil. Por lo menos con la build de sigilo. Siempre teniendo cuidado y yendo para atrás si es necesario. Y... Sin confiarnos. Hay otra ventana. Que esa es por donde podríamos haber tirado si hubiéramos querido. Pero aquí no hay zombies, esto está clarísimo. Está clarísimo. Vale, y aquí lo hemos cogido todo. Sí. Hablaba de los zombies, ¿cómo que hablaba de los zombies? ¿Eh? ¿Y esto por qué se me...? Hablaba de los zombies, que quieres ser un zombie tú. Vamos a ver. Avancemos, pues. Ya que no queda más remedio. No a mí, pero hombre, lo suyo es hacerme maldad a mí, ¿no? No a los zombies. Zombies. Zombies ya. Ellos siempre van a ganar. Esto es como el Project Zomboy, es la historia de cómo vas a morir. ¿Cómo estamos de sigilo? 6. Uf, me va a detectar, yo creo. Ah, pues mira, salta el crítico. Cuando salta el crítico. Soy muy feliz. Porque parece que somos poderosos. La realidad es que ha saltado un crítico, entonces no lo somos. Vale, a la izquierda hay uno fijo. Pero fijérrimo. Vale, nos lo hemos cargado, yo creo. Sí. Y no hay nadie más, ¿verdad? A lo bueno de estos points tan difíciles es que también el level stage hace que te den cosas muy interesantes, ¿no? A ver. Hay que ser un poquito selecto para no tener que estar bajando la moto todo el rato, porque si no... Vale, tenemos cuadritos aquí para romper, pero primero vamos a ver dónde están los hijos de perra. Aquí hay uno. Una irradiada, o sea, una irradiada, una feral normal. Ahora ya las ferales son normales. Todos los que se pueden matar con saetas de hierro ya son zombies normales, aunque no lo sean, ¿no? Antes el zombie normal era el que no era feral. Ahora eso como ya prácticamente no existe... Otra cocina exactamente igual que la otra, porque aquí todas las cocinas son iguales porque son apartamentos. Sigue vivo. Ahora ya no. Había cantidad de mierdas. Muchas gracias a todos por vernos, ya sea en Twitch o en YouTube, en diferido o en directo, en cualquier medio a vuestro alcance. La verdad que gracias por estar ahí, gracias por existir y gracias por el apoyo, sea el que sea. Os quiero muchísimo, os deseo todo lo mejor y que ya sabéis que aquí, si queréis, seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos, el octavo arte, los videojuegos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Colectivo jugar, el octavo arte.